just wants my body. I know your body. Just wants my body. I know your body. Just wants my body. Arrancando este 18º programa de esto que es A Rodar Transmisiones, y vamos a estar viviendo las alternativas de lo que fue este fin de semana deportivo a nivel periodístico, cubierto con el equipo de A Rodar Transmisiones. Y en este caso vamos a adentrarnos en el primer bloque de lo que fue el partido difícil y complicado que le tocó a Mandiyú el sábado pasado frente a Soberanía, en el que le pudo ganar por 1-0 en un complicadísimo partido, muy discutido, muy complicado por el técnico también de Soberanía, que también fue expulsado del campo de juego. Dos jugadores de Mandiyú posteriormente fueron expulsados, así que vamos a ir viendo entonces lo que le ha costado a Mandiyú ganar sobre la gente de Soberanía en este partido de la cuarta fecha, mejor dicho, de la segunda rueda de esto que es la primera A de la Liga Correntina de Fútbol. Así que vamos a ir viendo las imágenes de este partido entre Mandiyú 1, Soberanía 0. El árbitro del partido dice que arranca la historia aquí en la cancha de Libertad. Estamos por la cuarta fecha de la segunda rueda de esta Liga Correntina de Fútbol. Está al centro, viene el centro, sobre el centro de su ataque, precisamente el cabezazo de Barreto, abriendo por el sector izquierdo para que entre Alejandro Ramírez, que va a tirar el centro. Tiró el centro, atención, la cabeza del defensor, el taco, la meten otra vez, le pega Godoy. ¡Uy, ese remate, Francisco! Con el corte nuevo de Godoy. Parecía. Para la gente de Soberanía, atención, porque hay posibilidad, ¿eh? Hay cuatro hombres de Mandiyú en la barrera, me parece. Sí, señor, cuatro en la barrera. Está el caballero rojo, Aranda, atención, que se vino de rojo y le va a pegar el jugador, le pega a... Muy bien, Aranda, va a detener sin problemas a Barreto. Le va a pegar Barreto, atención, que le pega por abajo. Esto podría ser lo más cercano a peligro, Francisco, de todo el... Vamos a ver, me está gustando ahí el jugador Sosa. En el primer palo, pasó al segundo palo. El cabezazo de Barreto, la mete al medio. Ahí le pegó Ugolini afuera, Francisco. Le digo que no se puede acomodar este muchacho todavía. Tengo con ganas por ahora de hacer. Veremos otro Mosqueda, por ahí tal vez. Atención, que se viene Godoy, guarda, espéreme, que viene al centro, este centro, viene el cabezazo de Jiménez. Muy bien el arquero Esquivel, ¿qué pasó? González, que le quiere pegar por abajo. Le pegó mal Francisco, eso, mordido. Otra le tiene Alejandro Ramírez, vamos a ver, ojalá que no le toque por acá cerca. No, es Alvear, ¿eh? Oh, ¿Alveares? Le va a pegar el jugador el 3 y la pelota le queda a Barreto. ¡Ay, ay, ay! Que la pelota se fue para arriba. No te puedo creer, Francisco, la más clara del partido. Esta sí que fue la más clara. Le quedó un poco arriba la pelota. Venía también con cierto efecto. No le pudo dar de lleno a Barreto, por eso se le fue por encima del arquero. Pero fue la más clara para Mandiyú, que estaba ahí relamiéndose, como te dice Barreto, para empujarle al gol. Le faltó un poquito más de conexión con la pelota para gritar el primer gol. Hacia adelante, y la pelota le queda al 11, que le pega al arco. Primera llegada del conjunto de Soberanía. Muy bien el caballero rojo. Aranda ahí en su ángulo derecho. Francisco, ¿cómo la sacó, eh? El pase de Churros allá, Francisco. Pónchelo, pónchelo.
El tráfico churros. El tráfico de pollitos. Está con hambre la enfermera. Atención que Silvana va a agarrar uno, Fíjese ahora. Vamos a ver si le da, A ver si comparte la chica. ¿Se compró o no? Para mí que ya le hizo el nudito, ¿no? Ya no, le aseguró. Parece que no, No hay buenas migas. Para la casa, Ya. Pegar la gente de soberanía, le quiere pegar el 8, prueba hacia el arco. Por arriba del travesaño. Y va a haber modificaciones, Mandillú. Se va a venir Iván el terrible Mosqueda. González tiró el centro, el cabezazo. Por arriba de Paco Sosa. Se acaba de salvar el conjunto de soberanía, Francisco. Segunda chance para Mandillú. Se van relamiendo todos ahí en el primer palo. Lo van rechazando como puede el defensor. Nuevamente de soberanía, la mete de cabeza el jugador Sánchez. Le queda a Facundo Sosa, que le pega la vuelta. El arquero Quibel. Soberanía en estos últimos minutos, así que tiene que estar seguro el arquero. Atención que se viene Velázquez otra vez. Tiró el centro a tres dedos. El cabezazo, le queda la pelota a Alejandrito, que quiere, pero no puede. Le queda al Trenzi, que abre por el sector izquierdo para Barreto, que va a tirar al centro, va enganchando. Enfrenta la marca de pared pegajosa. La tiene Barreto. Se da vuelta, le pega de zurda, le queda al jugador, le pega la. A los 39 minutos de este segundo tiempo, Mandillú 1, Soberanía 0. Tiro libre para la gente de Soberanía. Con este resultado, Mandillú tiene 52, faltaría restarle obviamente esos 3 puntos, pero por ahora serían 52. Terminó. Cuando en este momento el árbitro del partido no quiso Lola, 48 minutos y medio, ha ganado Mandillú por 1-0 con el gol de Iván Mosqueda, francés. Otro tema, nos preocupa. Tres meses de milanesa sin cumplir. Sí, parece que cerró la carnicería. Cerró la carnicería de Zacarías, parece. ¿Vos no sabes nada? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Tiene algún problema interno? No, ¿monetario? No, la verdad que no sé, che. No sé si hay algún problema de eso lo que está teniendo. Por suerte, nosotros recibimos nuestro asado de premio. Comimos nuestro asado, así que, bueno, está ahí lo usted pendiente todavía. Bueno, entonces, porque a usted lo tiene cerca, a nosotros que no nos tiene cerca, entonces nosotros nos esquiva. Y capaz que sí, o no sé. Porque ahora no vimos ni el polvo de él, no sé si está ahí adentro todavía. No, se fue malo, sí. Se fue malo, capaz que no quiso hablar, pero esperemos que pronto pueda cumplir con la milanesa. Vamos a despedirnos entonces con el buen trabajo de nuestro amigo Víctor, que está acá sacándose y poniéndose la gorra. ¿Qué pasa con esa gorra? Hoy traje, esta es la gorra de las cámaras, así que siempre traigo esta. Tengo un montón, pero esta es la de cara porque a mí me dicen boy. Así que traigo la de boy. Bueno, ¿querés mandar saludos a alguien o algo? Sí, le mando saludos siempre a mis hijas, que las amo un montón, y a mi señora, que por ahí suele mirar las transmisiones. Así que le mando un saludo, ahora le voy a mostrar. Y bueno, un saludo a toda la hinchada que hizo un buen trabajo, no hubo lío, no hubo nada, la verdad que una gran fiesta. Bueno, así directamente los cuatro que estamos acá en la cámara, vamos a hacer la presentación así nomás, dando nuestro punto de vista. Ahí ya habló Víctor, Francisco. Bueno, la verdad que como dijo Víctor, una linda ¿Qué final. ¿Qué partido estamos por, para que sepa la gente también después? Claro, vamos a empezar por ahí, fue la final entre Empedrado y la gente de Boca Unidos A. Lo ganó Empedrado 3-2, dos veces lo ganaba Boca Unidos, 1-0 y 2-1, y después lo van a terminar perdiendo, pero en un lindo partido. La verdad que una buena final, muy tranquilo todo, se pudo celebrar en la cancha, se entregaron los premios, y de esta forma obviamente se cierra un buen torneo, un sub-13, la verdad que con un digno campeón y dignos finalistas también en la cancha. Bueno, señora, usted...
excelente trabajo para los equipos. Felicitaciones a los padres, a los tutores. También felicitaciones a los papis que nos mandaron la pasta flora de dulce leche que pidió Alejandro. Y los últimos mensajitos. Lucas Vara dice, comentarios malos siempre hay, pero no bajar los brazos. Felicitaciones a los chicos, excelente campeonato, tanto Boca Unido como Empedrado. Aguante el profe Sergio y Carlos, dice Elisa López. Besos a todos los papis y a todos los chicos. Bueno, así, la familia de Rodar Transmisiones, vamos al bloque de este partidazo que hemos visto, ¿eh? Y vamos cortando con ese, ¿eh? Con la tarjetita. La mitad. Bueno, nos vemos. Vamos ahí. El partido arrancó, señores y señoras. Primeros instantes de este partido entre la gente de Empedrado y la gente de Boca Unidos A. Ya vamos a estar con los mensajes. Primeros instantes, la tiene el número 6. Estamos hablando de Dylan Gauna. La tiene la arremetida la gente de Boca Unidos, queriendo meter presión en los primeros minutos. Gana Gabriel Saucedo la pelota, sin embargo, se le fue. Y es tiro de esquina para el equipo, perdón, lateral para el equipo de Boca Unidos A. Va a venir Ortiz aparentemente, sí, Ortiz con el disparo, más que disparo fue al arco, pasó cerquita del travesaño, la tenía controlado al arquero Santiago Cabrera, primer disparo, primera aproximación para Boca Unidos A en esta final de sub 13. Es el ataque, el número 11 con toda la definición para que dispare el arquero, de rebote la contiene, no, la sacó bien el número 10, estamos hablando de Santino Mosqueda, salvando lo que era, casi el gol para Boca Unidos. La tiene Alan Blanco con Augusto Montenegro, el arquero penalero, gran arquero que tiene Boca Unidos. De paso le agradecemos a la mamá porque nos ha dejado una linda pasta frola cuando se viene Boca Unidos, ¿eh? Otra vez, se le escapa número 12, va a definir, cruzado, gol. Gol de Boca Unidos, qué lindo gol, un disparo cruzado, creo que es el número 11, el chiquitín, sí. Número 11, Dylan Boroni, si es que no está mal anotado. Se corrió por el sector derecho, definió cruzado al palo del arquero, que nada pudo hacer. Y pone la ventaja para el equipo de Boca Unidos, que estaba haciendo un poquito más, a los 3 minutos, 4 casi. David Lardo con la pelota dentro del área, atención, que va a definir al palo del arquero. La pelota se fue rozando, de todas formas Cabrera tenía bien cubierto ese sector. Pero ha llegado nuevamente Boca Unidos, ¿eh? Atención, prepárense para ver este disparo. Augusto Montenegro es el arquerazo que tiene la gente de Boca Unidos. Vamos a ver cómo le pega a Mosqueda. Le va a pegar Mosqueda. Este no tiene nada que ver con Iván el Terrible. ¡Disparó! ¡Golazo! ¡Gol de Empedrado! Le dije yo, Francisco. Prepárense porque se viene el disparo de Mosqueda. La verdad que sí, ¿no? Qué buen tiro libre al palo izquierdo del arquero Montenegro. Nada que hacer, no pudo llegar. Y bueno, pone el empate el equipo de Empedrado. En la primera llegada clara que tiene, ¿no? La primera situación precisa que tiene el equipo de Empedrado con pelota parada. Termina convirtiendo el empate ante Boca Unidos, que estaba haciendo un poquito mejor, incluido con el gol. Pero bueno, estas son finales y hay que hacer los goles. Estoy leyendo el otro equipo. Sí, me suele pasar. Bueno, la pelota la va teniendo el jugador de Boca Unidos. Este juega bien, también tiró al centro. La pelota le queda botando ahí, le quiere pegar. Vamos a ver si le pega, le pegó. ¡Arco! Y no se puede creer que casi me engañó ese disparo. La pelota la tiene el conjunto de Laurirrojo. Va el jugador Aquino. Tiró, disparó, gol. Vino el cabezazo. ¿Qué pasó? Dígame usted. ¿Gol? ¡Gol! Sí, es gol. ¿Cómo fue? Ah, ¿lo estaba mirando? Estaba mirando la planilla. Bueno, tiró un centro y por el segundo palo ingresó. A ver, el chiquitín, acá estamos viendo el número. 9, ¿no? Ingresó por el segundo palo. No, estaba en Orsay, pero fue un centro, casi un disparo al arco, pero bastante cruzado. Parecía que se iba, apareció la piernita del número 9 para mandar la pelota al fondo de la red. Cosa que no podemos decir nosotros. ¡Mire cómo tiene el jugador, el número 9! ¡Villardo, al cabezazo! ¿Cómo? Elsa Gómez dice arriba Matías Regi. Bueno, de todo en realidad, todos los chicos. Bueno, viene el pelotazo, vamos a ver si nos deja pasar también, ¿eh? La pelota la tiene el jugador, el número 8. Atención, que está habilitado, dispara por arriba. Ay, 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 medio desviado el remate. Estamos hablando del jugador Benjamín Rojas. Francisco tuvo la primera Empedrado, ¿eh? Viene el bochazo largo, atención, que se viene la gente de Empedrado. Estamos hablando de Saucedo, dispara, cruzado. Para vos, Francisco. Te tapó la boca, Montenegro. Cuelos.
como dice la señora, 5 minutos. La pelota la tiene el 7, mirá qué terrible. ¡Gol! ¡Gol empedrado! A los 5 minutos, Juan Maidana en una corajeada. Pone el 2-2 en un partidazo, Francisco. Dígame, ¿cómo la guapeó este muchachito? El segundo gol. Viene el pelotazo del 11 por arriba del travesaño. Por el amor de Dios, ¿cómo se está viniendo empedrado, Francisco, Yo todavía no sé. No se arreglan todavía ustedes dos. Bueno, la pelota la tiene Mosquera. Atención que viene el pase cruzado. Atención que se viene el guapo Maidana. ¡Se viene el guapo! Me pongo de pie, Francisco. ¡Qué golazo que hizo el guapo Maidana! Por más razón el guapo, ¿no? La verdad es que un pelotazo de mitad de cancha, bien habilitado por el sector derecho. No sé si tiró centro, pero fue un buen disparo que se le termina metiendo a Montenegro, que nada pudo hacer. Y el 3-2 para Empedrado, que estaba haciendo mejor las cosas, lo dio vuelta, ¿no? Dos veces abajo en el marcador y ahora lo termina dando vuelta. ¡Atención al área! ¡Aparece el cabezazo por arriba! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué salió a hacer el arquero, Francisco? Me asusté un poco. Vamos a ver, porque Santiago Cabrera está preocupadísimo. Le va a pegar el 10, le pegó. ¡Ay, ay, ay, Francisco! ¡Casi se cumplió! Compañeros irán a buscar la gloria. Atención, viene por elevación el cabezazo y terminó, me parece. Va a terminar esto y va a ganar Empedrado, señoras y señores. Cuando saque el arquero Cabrera, esto se va a terminar, Mosqueda. La deja un ratito más, Última jugada y termina, Terminó el partido. Campeón la gente de Empedrado de este sub-13. Categoría sub-13. Empedrado campeón en un partidazo. Partidazo de los dos equipos, Francisco. Estamos entrando en otro bloque de esto que es a rodar transmisiones. En este caso vamos a ir descubriendo y viendo lo que nos divertimos en el programa 561 de A Rodar la Vida, A Rodar Transmisiones, que lo tenemos los jueves en Radioactividad, la 91.5. Vamos a ir viendo las imágenes, el resumen de lo que fue ese martes, en este caso martes cayó el programa ese día, que lo pudimos disfrutar a pesar de ser un martes 13 con algunas notas y algunas cositas, algunas cosas risueñas que hemos tenido en nuestra vida en lo que tiene que ver el martes 13. Así que vamos a ir viendo este nuevo bloque de A Rodar Transmisiones y enseguida regresamos entonces nuevamente. Vamos a las imágenes. Señoras y señores, niños y niñas, cardíacos y no cardíacos, celosos y celosas, los que salen solos y los que salen acompañados, los que son serios y los que son alegres. Buenas noches a todos ustedes, ¿cómo les va? Esto es A Rodar la Vida y A Rodar Transmisiones, cuando el hombre serio de la noche, como siempre, se está haciendo loco. Buenas noches, Gabriel Cáceres, ¿cómo le va a usted? Y vamos a presentarle a la señora de los labios rojos, que ahora le vamos a hacer desfilar porque se vino... No sé, Francisco, ¿usted cómo la vio? Bueno, señora de los labios rojos, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, chicuelos, chicuelos preciosos, preciosos. Hola, Gaby, hola a todos mis amores. ¿Cómo estamos hoy? Un martes 13. No te cases ni te embarques. Epa, atención, las luces, tiemblan las luces, ¿eh? Todo oscura. Sí, guarda Gabriel Cáceres. Tiembla Gabriel Cáceres también, ¿eh? Bueno, ¿cómo le va?
Todo bien, me agarró. ¿Cómo está con esos labios hoy, eh? Rojo sangre. Epa, atención. ¿Le mordió el cuello a Francisco? No. ¿Por qué tiene tanta sangre entonces? Y porque el labial es así, rojo sangre. Bueno, ¿qué pasó el otro día? Estamos viendo la foto que se fue a comer por ahí, ¿no le llevó a Francisco? No, eso fue una merienda de chicas. Bueno, ¿y por qué no le llevó al chique? No, porque es de chicas. ¿Pero él es chique? No, es chicas. Él estuvo en la cancha, él estuvo con reserva. Estuvo en la cancha, bueno, le salvó eso, Francisco. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está Gabriel Cáceres, que se acaba de salir un ratito? A los amigos de la 91.5 FM Radioactividad, a los amigos de también A Rodar la Vida, A Rodar Transmisiones. Estamos en Facebook y en YouTube, hay que decirle a la gente, hasta que se nos corte, ¿no? Después, cuando se corta, veremos qué hacemos en este famoso martes 13, que creo que cada vez pierde más mito y verdad, ¿no? De lo que va pasando, como que la gente le huye al tema. Y porque hoy no he visto ni un lado, ni en las redes sociales, ni memes, ni historias del por qué martes 13, que ahora lo vamos a repasar un poquito, que antes era como que ya que le tenían hasta miedo, terror. Hoy es como un día más, y la verdad que es un día más, tampoco no es nada del otro mundo. Están los cabuleros, tal vez, que le jugaron hasta la quiniela el martes 13, al 13, mejor dicho. Y después lo que tienen miedo, el famoso no te cases, no te embarques. El gato negro. El gato negro, bajo la escalera, el levantarte con el pie izquierdo. No sé, muchas cositas que... La sal. Que no se caiga la sal, no echar un vaso con agua, no sé. Sí, la sal que se tira para atrás, ¿no? El hombro. Ese nunca sube, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Sí. No, la verdad que no sé. ¿Pero no sabe? Creo que para algo de buena suerte, pero exactamente qué no. Ahora lo vamos a ver. El nene fue. Y él, siguiendo con lo que me dijo, feliz por ver que le está yendo bien a mi hermana y le tratan bien. ¿Ella es chefa? Ella es jefa de cocina, sí. ¿Chefa? Sí. ¿Nadie dijo nada de martes 13? Darío Cáceres, por ejemplo, ¿no tiene algún ritual de martes 13? Cuenten alguna anécdota de martes 13 o algo tenebroso, chicos. Hoy es todo. Sí, a ver, porque después cortamos la luz y empezamos con todo el ritmo, ¿eh? Hoy vivimos un par de muertos, ahora más después de 10:30 hemos hecho un ritual. ¿Cómo se afilan los cuchillos? Si alguno le clavó el cuchillo a otro por la espalda. ¿Eh? El famoso... ¿Se levantan con qué pierna se levantan, por ejemplo? Exactamente. A veces se levantan complicado algunos. Algunos se levantan más de lo habitual. Claro. Algunos ya están cerca de tiempo del horario. A veces uno pone la alarma a las 5, 6, 7 y ya antes se despierta. Epa. Suele pasar. ¿Por qué pasa eso? Y porque estás pendiente que sabes que a tal hora vas a sonar tu despertador y al final... Ah, ¿usted está pendiente a las 5 de la mañana y se levanta a las 7? No. ¿Se levanta antes? Antes y suena el despertador y apaga. ¿Con qué pierna se levanta usted? Con ninguna. ¿Cómo se levanta? ¿Volando? ¿Cómo se levanta al baño? ¿Volando? ¿En avioncito? Con la mano. Con la izquierda. ¿En qué lado de la cama está usted? Contra la pared. Epa. ¿Y cómo pasa para el otro lado? Por encima. Francisco, usted a la noche... Qué lástima que no tenemos cortado la luz, ¿eh? Porque ya empezábamos con él, ¿eh? Vamos a dejarle para abajo. Me están tirando letras, Francisco, me parece que acá comenzó, ¿eh? Adelantamos ya hoy martes 13. Lamentablemente, quiero decir hoy martes 13, que nosotros adelantamos la hora 10 de la noche. No. Darío Cáceres dice, el martes 13 me trajo suerte cada vez menos, más me enamoro, dice. ¡Está enamorado! ¿Enamorarse? ¿Qué es enamorarse hoy en día, Darío? A tu edad. Darío. ¿Qué sería relamerse, Darío Cáceres? Porque estás enamorado. ¿Se relamió usted en su cumpleaños? ¿Usted se relame o no? No. Le iba a preguntar otra cosa. Me callo, ¿cómo hace? Le corté, no. Francisco, ¿usted se relame o no? Sí, a ver, ¿qué pasó? Se cortó otra vez, ¿eh? Ese no es el cable. Hola, ahí está. Sí, con algunas cosas todavía sí. Está viendo usted, se ve las cosas, ¿eh? No sé qué está tocando. No, cuando apoyó el mate se cortó mi pero micrófono. Pero tocó el otro cable. Toqué lo que encontré. Toqué lo que encontré. ¿Le gusta tocar los cables más finitos?
con los cables más gruesos. No, no me gusta tocar los cables. No, no, que le tengo... ¿No arregla cosas ahí en su casa con los cables? Sí, pero bajo la llave, entonces ya toco con tranquilidad. Pero y bueno, ¿y qué tipo de cable? ¿2,5 o 1,5? Y el que más tengo es el 2,5. Que es más habitual. ¿De los enchufes? Claro. Sí, de todo, casi toda la casa se maneja, salvo las entradas, que es un poquito más grueso. Lo demás... ¿Cómo, es todo... ¿cómo son las entradas? De 6. ¿Tienen el agujerito o son las tradicionales así con las rayitas nomás? ¿Cómo rayitas? Y rayitas así en los tomacorrientes. Rayitas o... Ahí está. Ah, la entrada del tomacorriente. ¿Qué piensa usted que le estoy preguntando? No, pensé que era del cable, porque estoy mirando... Sí, no, El mensaje no leíste, era largo. Poneme vueltas. No, los nuevos, los más modernos, digamos. Porque ahora vienen también, hay otros modelos que ya no traen, por ejemplo, el para eso son medio derecho, así también viene el enchufe ahora, ¿eh? Derecho o así en oblicuo, digamos, pero no traen para redondito. Yo todavía tengo algunos enchufes. ¿Tiene usted redonditos? Tengo todavía algunos redondos. Me gustan más los redondos. Es muy largo el nombre, se puede decir. A ver esa música para este momento de enamoradizos. Le va a doler a tatuarse ya la edad de Darío, ¿no? A ver, escuche esta música. Pregunta, ¿usted se tatuará el nombre de su señora? Para nada. No me gusta lo que es el tatuaje. No acepto. No me interesa. No lo quiero. Ay, yo sabía que no. ¿Usted se tatuaría el nombre de Francesco? No. Yo el único... Bueno, si se tatúa algo, por ejemplo, ¿en qué lugar se tatuaría? Yo el que me quiero hacer, me voy a hacer, es un infinito con... ¿Qué sería eso? Es un infinito de amor eterno. Dos ¿con Francisco? No, dos corazones. ¿Con quién? Con de mis hijos. Dos corazones, uno en verde, uno... ¿Usted lo quiere, Francisco? Sí. Bueno, a ver, apagamos un poco la luz, por favor. Ahora cuando pueda nuestro amigo Gabrielito. ¡Cambiemos! Con esta música romántica. Raúl López. El tema del martes 13, Francisco, quiere resumirlo usted, ¿eh? No le vaya a meter 3 horas como suele ser. No, rápido, tiene que ver con el tema del día martes 13, que algunos lo consideran como mala suerte. Por ejemplo, en una parte menciona lo que la última cena de Jesús, que eran 12 y 13 con Jesús. Mucha gente evitaba en ese momento sentarse con que sean 13 en la mesa. Utilizaban ya de esa época el tema de la maldad. Tiene que ver también con el planeta Marte, sí, por eso martes 13, que el Marte está asociado, el planeta Marte está asociado a guerra, a problemas, a muerte. Entonces lo tienen como un día malo también. En el caso del tarot también el número 13 es un número malo, supuestamente, que hay una carta que anuncia que es de la muerte, por eso siempre todo lo asocian con eso. Los martes es un día de brujas, también dice aquí. ¡Epa, atención! ¡Guarda la escoba! Martes es un planeta de maldad natural, gastador, malvado, cruel, ama matar y matanzas, y bueno, por eso lo sintetiza con el martes. Y obviamente que tiene que ver con otras cositas más que no vamos a entender mucho, por eso no le queremos llevar, pero el más común es el no te cases, no te embarques, y que la mayoría ahora lo hace, y el que se embarca obviamente por cuestiones laborales, y después está bajo la escalera, cruzar, abrir un paraguas, el gato negro, que el gato negro en realidad anda por él, va yendo hacia un lugar y nosotros lo culpamos a que se nos cruza. Capaz que nosotros le damos mala suerte al gato y no al revés, pero son cositas que yo insisto se va perdiendo en esa época. Y es como que ahora lo buscan. Uno abre el paraguas dentro y dice, no, ahora me sirve, me da suerte, lo abro. Ahora cruzo bajo la escalera y me dio suerte. Ahora me caso, bueno, acaso no es todos los días, pero... O sea, algunos cuando eligen. Se suele abrir el paraguas para secarlo dentro de la casa, también dice, no, cerrá ese paraguas. Claro. Pero nada, o sea, el mundo en general siempre tiene altibajos. Si le vas a culpar por algo, bueno, esa es la creencia de cada uno. Hay algunos que son fanáticos de eso y no le pide que te crucen la escalera. Yo no cruzo, pero no por el miedo al martes 13, sino que caiga el que está arriba de la escalera por mí o por la escalera. Oh,
Bien, esto tiene que ver entonces con lo que es el programa número 18 de Rodar Transmisiones, bloque 4. Tiene que ver con el fútbol femenino. Estuvimos aquí en la cancha deportivo Robinson con el equipo de Ferroviario. Ganó el equipo de Robinson 1-0. Y pudimos quebrar la racha también, Silvana, del 0-0 que veníamos anteriormente, ¿no? Contanos brevemente lo que fue el partido y bueno, después vamos a ver lo que es las imágenes y las fotitos. Bueno, lo que fue un partido realmente ida y vuelta. El primer tiempo las llevó las chicas de Robinson, el segundo fue más parejo, pero como siempre suelo decir en el programa, se abrió el huequito para las chicas de Robinson. Así es, vimos un lindo partido, entretenido, por momento un poquito caldeado el ánimo, pero terminó todo en paz. Sí, así es el fútbol también, ¿no? Terminó todo en paz, ha ganado, repito, el equipo de Robinson 1-0. Sobre Ferroviario y nosotros le vamos a mandar a la gente a presentar lo que es el resumen del encuentro con las notas, con las fotitos, para que lo pueda ver en el programa de A Rodar Transmisiones, 18, número programa número 18. Vamos. Cuando llega acá, no la chica. No. Bueno, qué lindo pase. Atención, que entra sola, está habilitada, le tira por encima. Pasó cerquita del travesaño. El ángulo derecho, era buena la definición. Se le fue un poquito elevado. De sobrepique le agarró. Era la buena opción, la más clara que tuvo. Lo que hace a la difusión, ¿no? Atención, el cabezazo por el ángulo. Era la mano de la arquera que mandaba la pelota al tiro de esquina. Se agarra la cabeza, no puede entender, pero tampoco, no sé si entraba, ¿eh? Viene Ferro, ¿eh? Atención que esta puede ser buena situación para el equipo de Ferro. Está la número 7, hablando de González, si no me equivoco. Número 7. A ver, tiro al centro, se quiere dar vuelta, no puede, pide en mano, no sé si había. Estaba ahí al límite, ¿eh? Podría haber cobrado, como no. Puede ganar la espalda, le ganó nomás, sale de fine. No. No pudo ser el gol, pide penal. Era Osuna, grito efervescente. Y casi que era penal, ¿eh? Tenía que ser como el de hoy A ver, viene el centro, la mano de la arquera. Gol de Robinson. Después del tiro libre de la jugadora Rodríguez, justamente la número 7, no, la 7. La jugadora número 7 que tiró el tiro libre, la arquera que no alcanzó a terminar de manotear. Y Robinson se pone en ventaja en el minuto, ya le decimos a la gente, 18:40, 18 minutos, gol de Robinson, la que había sido amonestada hace un ratito, Rodríguez, pone la ventaja de tiro libre para el equipo colchonero. La cabeza, muchazo hacia adelante, para Martínez, parece Martínez pone el cuerpo y quiere ganar la pelota, se va la defensa, se va Río, pero es saque de arco. Y otra vez una jugada tendida, ¿eh? No es la seguramente que esto se va a terminar enseguida nomás. Se gana Martínez la pelota, rebota en Ferro. Cuando el árbitro no dice nada, ha ganado Robinson 1-0 a los 30 minutos con 10 segundos. No pasó nada más que eso de adicional y ha terminado el partido. Ganó con ese gol de Rodríguez de tiro libre. Y que también tuvo un poquito de complicidad la arquera que no pudo terminar de rechazar. Y termina quedándose con los 3 puntos el equipo de Robinson. Just wants my body. Just wants my body. Just wants my body.